ejecución del proyecto Paseo Digital 2015 estamos desarrollando hoy una jornada denominada Ideaptón, una jornada en la cual buscamos que la gente de la industria genere nuevas ideas, ideas realmente innovadoras para fortalecer sectores como transporte, comercio y turismo. Esta actividad se desarrolla en cumplimiento de lo establecido en el componente 3 del proyecto, en el cual buscamos precisamente generar un fortalecimiento al emprendimiento tecnológico y digital de la ciudad de Paso. Realizamos en nuestras actividades con Parquesoft Pasto, siempre buscamos primero motivación y conexión de la gente. Arrancamos con actividades de integración física que permiten dos acciones: primero, que la gente logre socializar con los demás, y segundo, que la gente logre conocerse entre sí, hacer networking. Y ahorita acabamos de terminar una actividad de calentamiento mental. La gente ha logrado desarrollar alguna serie de retos mentales, y con esos retos mentales ha logrado conocer su potencial creativo y entrar a un nivel de motivación, porque van a tener que seguir creando en la tarde. Lo que buscamos como reto en Parquesoft Pasto y en el Centro de Emprendimiento Digital es que la gente logre conectar las TICs con la vida cotidiana. Cómo las TICs están jugando un papel fundamental para lograr solucionar problemas de todo tipo de manera creativa e innovadora. La verdad es que el desarrollo en aplicaciones móviles es una gran oportunidad para nosotros, debido a que no estamos desarrollando soluciones solo para la región, sino también para el mundo. Y podemos llegar a mercados internacionales de una forma más sencilla. El día de hoy el objetivo es que las personas que participen puedan generar ideas innovadoras, las cuales puedan realizar un pequeño prototipo. El prototipo es a nivel de papel, o sea, dibujar las interfaces, cómo quedaría la solución, y más adelante capacitarse a través de la oferta que estamos realizando en los cursos en las tecnologías de Android y iOS. La parte SOP me parece un programa importante, porque todos tenemos que día a día innovar y crear, y hacer una jornada para innovar a través de del desarrollo de la creatividad de la gente de Pasto me parece fantástico, porque lo que necesitamos es estimular el ejercicio mental para crear nuevas empresas.